Permiso. Bueno, gracias a todos por haber venido. El señor Víctor Blanco va a dar una breve introducción y después les pido, por favor, medio y nombre de cada pregunta. Buenas noches a todos, les agradezco la presencia y bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los miembros de la comisión directiva que me honraron con, y confiaron en mí para presidir el cargo más importante para un racingista, que es el presidente del club. Espero no defraudarlos y les prometo que voy a hacer con todo el empeño para que llevar a nuestro Racing Club a donde se merece llegar. También quiero hacer una mención para la oposición, que durante todo este tiempo tan desgastante que tuvimos, han colaborado mucho, lo han hecho del árbol de leña. Y realmente es un acto que quiero resaltar. Y bueno, y a todos los racinguistas, socios, hinchas, vamos a trabajar para tratar de salir de este momento tan difícil. Pero bueno, vamos a poner todo lo mejor de nosotros. Yo sí lo estoy haciendo. Víctor, buenas tardes. Aquí estamos en vivo para Fox Sports Radio y le quería consultar. Usted ha vivido todo este proceso negativo, si se quiere decir, de lo dirigencial, con todas estas diferencias que ha habido entre uno y otro. ¿Qué considera usted que debe hacer como primera medida? ¿Qué medida debe tomar como para empezar a cambiar un poco el rumbo de la institución, fundamentalmente de lo dirigencial? Bueno, la unidad, que de hecho la hay, porque los conozco a todos, la primera medida que estoy tomando es que el secretario general, el que nos acompaña, Cristian y Pablo Mena, que si lo queremos de alguna manera identificar, viene del lado de Coborno y Mena que viene del lado del molinismo. Es decir, que se puede convivir y eso lo vamos a hacer. Estuvimos ya charlando como para empezar a poner a Racing de pie, para empezar a tratar de conseguir los resultados. Y le quería consultar también, ¿usted cree que toda esta situación externa de los dirigentes afecta directamente al plantel profesional, sobre todo por el momento que está viviendo Racing? ¿Si usted considera que puede influir a la hora de que los jugadores entren a la cancha? Y seguramente, un poco influye. No es el 100%, pero influye totalmente. Víctor, esto que le tocó vivir a Racing es de último momento, me imagino que no es lo ideal y por eso usted lo tuvo que pensar mucho, esto de asumir como presidente, por eso esas 72 horas que pidió el día viernes, por todo lo que pasó, digo por todo lo que pasó internamente. Sí, bueno, como te dije cuando empecé la conversación, ¿no? Que yo no estaba preparado para asumir este cargo. Sí, afuera. Porque es un cambio familiar importante que lo tuve que evaluar con la familia. Víctor, estamos acá en vivo para Radio Nuevo. ¿En qué momento se dio cuenta
la única salida era quizás que usted sea el presidente de Racing. La verdad, el día miércoles de esta semana que pasó, porque ahí fue cuando se desenlazó el que Gastón no renunciaba, si asumía Molina. Entonces le pidió también la renuncia a Molina, y un gesto Molina también importante lo concedió. Víctor, buenas tardes. Joaquín Bruno de ESPN Radio. Le quiero consultar cómo fueron las últimas reuniones, sobre todo la de hoy a la tarde, más que nada con Gastón Coborno, quizá enfrentado con Molina. Usted venía más que nada del riñón del molinismo. ¿Cómo fue todo eso y cómo se llegó hoy a que Gastón Coborno le ofrezca la renuncia? Bueno, así como las últimas 24, 48 horas, yo estaba un poco, de alguna manera, enojado, ¿no?, en la manera de proceder que estaba llevando a cabo Gastón. Hoy tengo que reconocer que ha cumplido con todo lo que había pactado. Es más, habíamos quedado en las 3 de la tarde y a las 2 menos 10 él ya se estaba comunicando para entregarme la renuncia. Buenas tardes, Víctor. Clara Rositano para Metegol. Te consulto, seguro cuando estuvo la posibilidad que decís desde el miércoles de tomar la presidencia, hiciste una lista de pros y contras. ¿Cuáles fueron los principales pros y contras de tomar la decisión? De la presidencia, yo te lo dije, ¿no? De alguna manera, el trabajo que yo tengo, yo me presenté como vicepresidente segundo y pensaba darle cierto tiempo a Racing. La realidad que asumir como presidente te insume que tenés que dejar de lado muchas cosas, y eso es lo que tenía que evaluar, ¿no? Víctor, mi nombre es Fabián Codevila, de Radio Nacional, y aquí. Y le pregunto, arrancó la charla hablando de la oposición, diciendo que no había hecho leña del árbol caído. ¿Entiende que es el momento, como no lo pudieron hacer ni Molina ni Coborno, de dejar egos personales y llamar a todo aquel hincha de Racing de buena voluntad y que tenga ganas de colaborar a apoyar este año y 2 meses que quedan todavía de gestión para las elecciones? Por supuesto, totalmente de acuerdo con eso. Bien, acá Ricardo Romero de Telefe Noticias, ¿cómo le va? ¿Cuán importantes son los próximos 10 partidos, o los próximos partidos, mejor dicho, del campeonato, teniendo en cuenta cuestiones apremiantes para cualquier equipo de fútbol, como puede ser el descenso? ¿En cuánto usted influye a partir de ese momento, que es presidente de Racing, para que los jugadores no se vean influenciados por los conflictos institucionales? Bueno, la semana vamos a empezar a trabajar con eso. El día de mañana ya me juntaré con los jugadores, con el técnico, y ver la problemática que existe, y la verdad que eso es más de ellos que lo que yo puedo hacer, pero bueno, motivarlos y de alguna manera que vean que se terminó toda esta interna, y que brindarle la seguridad, que ellos lo que quieren es la seguridad. Carlos Sicchia fue contratado por Ayala como manager y con un presidente que hoy tampoco está. Seguramente deberá tener ganas de charlar con usted para saber si su respaldo es absoluto, ¿es así? Seguramente en el día de mañana voy a hablar con Carlos. Víctor, le quiero consultar puntualmente por el mayor error que considera usted cometió la dirigencia Racing. Usted formaba parte de ella, quizá no por ahí con el protagonismo que se tuvieron el presidente y el vicepresidente, pero me gustaría que usted marque a su criterio cuál fue el error más grave que cometió la dirigencia Racing para llegar a esta situación, que obviamente lo favorece de alguna manera porque va a tener la oportunidad de revertir el contexto dirigencial que tiene Racing. Bueno, fue la división, creo que todos colaboraron, pero bueno, la realidad que de esto yo lo que saco es que todos tenemos que aprender, fue un aprendizaje, que esperemos que nunca más se repita en Racing, ¿no? Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para Esperanza Racinguista, mi nombre es Juanjo Rodríguez. Te quería preguntar sobre, bueno, la primera medida que pensás tomar como al mando del club, si tenés pensada alguna medida para empezar a poder torcer un poco el rumbo de lo que es Racing hoy. Bueno, la parte deportiva quizá que sea la parte más difícil, porque la parte administrativa seguramente me tengo mucha confianza que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, con todos los miembros de la comisión directiva que me van a acompañar. Y hay mucho para hacer, pero no es tan difícil. En cambio, en la parte deportiva, bueno, es un trabajo que no depende solamente de nosotros, sino que también tenemos que verlo con la gente que está en sesión deporte, ¿no?
Víctor, acá, buenas tardes. Miguel Bocio de TN. Lo queríamos consultar, estamos en vivo. Más allá de las medidas institucionales de las que usted habló, en lo futbolístico tiene previsto juntarse en lo inmediato con Isquia, con los jugadores. ¿Ya tiene pensado, digamos, cuál es el mensaje, cuál va a ser la motivación que les va a dar? Seguramente, porque son los mismos jugadores que teníamos hace 6 meses, ¿no? Y, o un poco menos. Y hicimos muy buena campaña, así que no es que se hayan olvidado de jugar. Y bueno, los tengo que escuchar y una vez que los escuche, un poco ver, sacar mis conclusiones, ¿no? Víctor, estructuralmente, ¿la comisión directiva va a tener algún tipo de cambio, más allá de que por estatuto no se pueden modificar demasiado las figuras? Ya el plan de trabajo en cuanto a las personas está diagramado en esta charla que tuvieron estos días, y futbolísticamente, antes decía, hay que hablar con aquellos que están encargados del fútbol. ¿También va a haber modificaciones en cuanto al equipo de trabajo que estará con el fútbol profesional? Los que estamos en comisión directiva somos los mismos. Yo estoy muy contento con ellos y ya hoy estuvimos hablando un poco del plan de trabajo, que todos tengan una función, que no esté encargado más algún sector que otro. Entonces repartirnos el trabajo y dividir el club en las áreas que haga falta, ¿no? Última pregunta. ¿Y el fútbol profesional ya se habló sobre una nueva estructura, alguna otra comisión o va a seguir siendo la misma gente? No, sí se habló, pero no tomamos ninguna determinación justamente porque queremos tener una charla con el técnico, con los jugadores y a partir de ahí tomaremos las medidas necesarias. ¿Usted cree que el presente futbolístico contribuyó a toda la pelota que se hizo en cuanto a las diferencias diferenciales? Y seguramente ayudó mucho, ¿sí? Sin ninguna duda, ¿no? Otros resultados quizá, no sé si sería mejor o peor porque seguiría la interna, pero eso apresuró. Gracias a todos por haber venido. Gracias a ustedes y bueno, buenas noches.